El día de ayer, el CBT-107 inauguró el bachillerato no escolarizado para estudiantes con discapacidad, el cual surge gracias al interés de la Secretaría de Educación y Media Superior de seleccionar a planteles de la Dirección General de Bachillerato y de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. El director del CBT-107, el contador Vicente Jiménez Chocua, dio unas palabras a todos los presentes. En este sentido, consideramos que todos los agentes que directa o indirectamente proveemos recursos, servicios o que simplemente mantenemos contactos con personas con alguna discapacidad, debemos de construir de forma cooperativa alianzas que permitan instrumentar mecanismos para que dichas oportunidades se hagan efectivas. Así, el compromiso educativo de nuestras actividades diarias también debería pensarse en relación a los esfuerzos que otros organismos y entidades realizan para alcanzar metas en común. La operación de estos bachilleratos comenzó en el 2009 con 46 centros de atención para estudiantes con discapacidad CAED y actualmente se cuenta con 100 centros ubicados en toda la República Mexicana y en Tuxtepec ya se hizo realidad. Además, cuenta con maestros que están en constante capacitación para dar un mejor aprendizaje a los alumnos. El encargado de inaugurar este gran proyecto fue el ingeniero José Ángel Pineda Toledo. Compañeros y autoridades de la mesa de presidio, buenas tardes a todos. Para mí es un placer acompañarlos en este momento, en este inicio del programa. Créanme que para mí desconocido, he estado mucho tiempo trabajando para la media superior, pero en ningún instituto de nivel medio superior me he encontrado con una institución o una escuela con este programa, el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad. Declaramos formalmente y oficial el inicio del programa CAED, Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, en el CBT-107. El bachillerato no escolarizado para estudiantes con discapacidad es el nombre con el cual se designa el modelo de trabajo o estrategia que tiene como propósito la realización de acciones que garanticen el derecho a la educación de personas con discapacidad. Entrevistamos a la madre de Martín León Santos, el cual es el primer alumno de dicho bachillerato para discapacitados, la señora Tomasa Santos Hernández de Loma Bonita, la cual nos da su punto de vista a este gran proyecto. Siento que hasta mi cuerpo me vibra de gusto, me siento satisfecha porque yo he sufrido mucho con mi hijo, pero ya gracias a Dios ya estamos aquí y hay que seguir adelante. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias al maestro Ángel y a la maestra Lidia que fueron los que nos invitaron para venir para acá. Así como también entrevistamos a Javier Mendoza Cruz, encargado de atención a personas con discapacidad del DIF municipal de Tuxtepec, Oaxaca, el cual felicita a todos los encargados de este proyecto. Felicitar a todas las personas, ¿no?, que se involucraron en aterrizar este proyecto, porque sí hace falta en Tuxtepec. Y pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que yo me siento muy contento, ¿sí?, de que el CBETIS nos estén tomando en cuenta y que nos abran este espacio, porque hay muchos compañeros con discapacidad que tienen la necesidad o quieren estudiar, pero no tienen ese espacio, no le dan ese espacio y no y si tienen el espacio, pues no tienen el acceso, ¿no? Entonces yo creo que el CBETI pues nos está dando toda la oportunidad. Ahora tenemos nosotros como discapacitados de buscar, ahora sí, involucrarnos más a lo que es el estudio, porque a veces nosotros vamos a una empresa, queremos trabajar, pero pues el empresario dice, bueno, ¿qué sabes hacer? O si no tienes la preparación, pues no te recibe. Entonces, bueno, si ya está la oportunidad de venir aquí al CBT y estudiar los sábados, pues adelante, hay que venir. El CBT-107 ahora cuenta con el bachillerato no escolarizado para estudiantes con discapacidad, el cual cuenta con las rampas adecuadas. Además, cuenta con un aula adaptada especialmente para ellos. Y eso no es todo, también cuenta con baños diseñados para sus necesidades. ¿Cómo ven, mi gente? Llegó la hora. Si conocen o tienen algún familiar con discapacidad, el cual no haya terminado la preparatoria, el CBT-107 lo está esperando con su sistema no escolarizado. Las inscripciones ya están abiertas. Reportó para Llegó la Hora, Mike Soto.